¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amiga Diana Bello en ausencia de la titular de este espacio, Lisset López Curiel. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo GM Noticias a través de Canal 10 de Grupo Multicable. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que amablemente nos están acompañando allá en el municipio de Tixla, Mártir de Cuilapan, aquí muy cerca al sur de Chihuahua. Petaquillas, también Palo Blanco, Monchitlán, Quechultenango, también en la zona rural del puerto de Acapulco, kilómetro 30, Tierra Colorada, Jaltianguis y El Ocotito. Muchísimas gracias a ustedes por su amable atención. Hoy tenemos mucha información que proporcionar y que compartir con todos ustedes ya hoy martes, segundo día de esta semana mayor y también último día del mes de marzo. Vamos a con la información no muy amable, información que preocupa nuevamente y que tiene que ver con hechos de violencia aquí en nuestro estado de Guerrero. Me refiero precisamente a este enfrentamiento suscitado la noche de ayer lunes allá en el poblado de San Juan del Reparo, municipio de Tierra Colorada, y también pues comentarles que en este enfrentamiento entre integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, FUSDEG, y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEP, ambas policías comunitarias, el resultado de este enfrentamiento, 4 personas muertas, decenas de heridos, desaparecidos y detenidos. Nos vamos con la información completa que nos presenta nuestro compañero Abisaí Clavel. La confrontación armada entre policías comunitarios del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo Social, FUSDEC, y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC, se registraron hasta el momento un saldo de 4 muertos, un número indeterminado de desaparecidos y detenciones en ambos sistemas de organización ciudadana, los cuales pretenden utilizar mutuamente para intercambiar a sus integrantes. Mientras, el dirigente de la UPOEC, Bruno Plácido Valerio, sostiene que la confrontación fue generada por una incursión violenta de los policías comunitarios en San Juan del Reparo, localidad ubicada en el municipio de Juan R. Escudero. El FUSDEC sostiene que lo que sucedió en realidad fue una emboscada provocada por el grupo de operadores de la Unión de Pueblos, que se niegan a perder el control del pueblo. La noche del lunes 30 en Chilpancingo, Bruno Plácido ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre lo sucedido en San Juan del Reparo. Dijo que en la localidad se realizaba un evento para recordar al segundo aniversario del asesinato cometido en agravio de Guadalupe Quiñones, comandante de la policía comunitaria, adoptado como mártir de la UPOEC. Pues tras su muerte se generó la incursión en Tierra Colorada la madrugada del 26 de marzo del 2013. Plácido Valerio informó de 4 muertes, todas ellas las adjudicó en contra de integrantes de la Unión de Pueblos y culpó de los hechos a la alcaldesa de Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz. En Tierra Colorada, el promotor comunitario del FUSDEC, Crescenciano Ramírez López, explicó que lo que en realidad sucedió es que en San Juan hubo una reunión para analizar el seno de la localidad, la forma en que un grupo de policías comunitarios que simpatizaban con Bruno Plácido se incorporaban al frente. El propio comisario de San Juan había convocado la reunión que terminaba alrededor de las 21 horas. El objetivo de la asamblea era definir cómo se iba a conducir San Juan del Reparo para la situación que tiene que ver con su municipio. Es decir, si se incorporaba o no al FUSDEC. San Juan del Reparo está integrado al FUSDEC. Solamente se le invitaba a la otra parte, porque San Juan del Reparo está dividido en dos, a que lo analizara y la asamblea estaba prácticamente determinando que se iban a integrar, y eso pudo haber molestado a los integrantes de UPOEC. ¿Cuántos detenidos tienen? No sabemos la cantidad. Personal de Protección Civil en 3 ambulancias lograron la extracción del lugar de 5 heridos, 2 de ellos graves, que fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Renacimiento, esto en el puerto de Acapulco. La versión de Ramírez López fue respaldada por los comisarios de Mojoneras, Ocotito y Petaquillas, además de consejeros de Tierra Colorada, que responsabilizaron de lo sucedido a Bruno Plácido Valerio. Arquímedes Encarnación Vargas, comisario de Petaquillas, denunció que estuvo en San Juan del Reparo y sostuvo que es terrible ver a sus compañeros caídos. Agregó que hay una cantidad no determinada de desaparecidos los que serían buscados hoy por la mañana, porque entre ellos hay mujeres y niños. Para GM Noticias, Abisaí Clavel.
Y tras este enfrentamiento, el día de hoy, estos mismos policías comunitarios bloquearon la carretera federal México-Acapulco a la altura de la localidad de Buenavista. Esto fue alrededor de 4 horas, mientras negociaban, dicen, la liberación de los detenidos. Miembros del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, por sus siglas FUSDEC, bloquearon la carretera federal México-Acapulco para exigir la liberación de sus compañeros retenidos por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, conocidos como POEG, después del enfrentamiento de la noche de ayer lunes en la localidad de San Juan del Reparo. También demandaron la presencia de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos para observar el desarrollo de las negociaciones entre los dos grupos de guardias civiles que se disputan el control de la seguridad en las localidades rurales de Acapulco y Chilpancingo. Estas diferencias en los últimos meses han generado una serie de confrontaciones entre ambos grupos de guardias comunitarios, lo que terminó en un enfrentamiento armado que tuvo como saldo 4 personas muertas, 11 heridas y un número aún no cuantificado de comunitarios retenidos. 5 mandos del FUSDEC salieron de su base de operaciones en la cabecera de Tierra Colorada para trasladarse a Buenavista de la Salud, localidad perteneciente a Chilpancingo, y sostener un encuentro con los líderes del UPOEC. El coordinador del FUSDEC, Salvador Nariz, y Gaudencia Abraham, comandante de la UPOEC, se reunieron en privado para analizar la posible liberación de los detenidos. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, tras la balacera en la localidad de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, 11 personas resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a nosocomios de Chilpancingo y Acapulco. La dependencia informó que durante la atención médica que se les prestó a los heridos, uno perdió la vida en el hospital Donato G. Alarcón del puerto de Acapulco, esto debido a la gravedad de las heridas. Para GM Noticias, Héctor Santamaría. Pues ahí está la información de este bloqueo, gracias a nuestro compañero Héctor Santamaría. Y en torno a este tema también, posterior a la liberación de estos 14 detenidos, pues se liberó esta carretera, esta importante vía. Vamos con esta información de Abisaí Clavel. Las policías comunitarias del FUSDEC y la UPOEC levantaron el bloqueo que mantenían sobre la carretera federal México-Acapulco a la altura de Buenavista, perteneciente a Chilpancingo. Los comandantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC, y del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo Social, FUSDEC, perfilaron un acuerdo respecto a la liberación de los detenidos tras el enfrentamiento suscitado en San Juan del Reparo, comunidad perteneciente al municipio de Juan R. Escudero. Con el acuerdo mínimo, ambos grupos pactaron la apertura de la carretera para permitir la circulación de los vehículos que permanecían varados. Después de la apertura, los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero liberaron a los 14 integrantes del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo Social, quienes fueron retenidos tras los enfrentamientos de ayer por la noche. Los policías comunitarios del FUSDEC, acompañados por algunos familiares, recuperaron sus vehículos, armas y se dispusieron a regresar a su base principal. Salvador Alaniz, coordinador regional de la Policía Comunitaria, dijo que después de recuperar a los detenidos en Buenavista, se trasladarían hacia Chacalapa, en donde se encuentra otro grupo de detenidos, aunque no especificó el número. Para GM Noticias, Abisaí Clavel. Pues esta información es lo que tenemos hasta estas últimas horas en torno a este violento enfrentamiento entre integrantes del FUSDEC y de la UPOE. Obviamente mañana, si surgiera más información, aquí le estaremos comentando todo lo ocurrido. Estamos completamente en vivo a través de la señal de Multicable, a través del canal 10. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Tenemos mucha, mucha información que compartir con todos ustedes, así que esperamos que no le cambien. Continuamos. Contenido y, como siempre, la verdad en la información.
llegados desde California, esta sede donde nace esta organización. Vamos al siguiente reporte. Descubre el nuevo rostro de la noticia a través de GM Noticias, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por Canal 10. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Guerrero, Gobierno del Estado. Cosas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. No dejes perder toda la diversión que Grupo Multicable trae para ti. Recuerda que los días de pago son del primero al 10 de cada mes. Acude a tu centro de atención a clientes más cercano. Evita pagar recargos y reconexión. Recuerda, Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el zoom zoom. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del estado, en el interior del centro comercial Galerías Chilpancingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el robar señal de cable tiene consecuencias. Una vez más, Grupo Multicable, siempre pensando en tu economía, trae para ti esta super promoción. Paga 11 meses de tu renta y Grupo Multicable te regala un mes más. Así es, si pagas 11 meses tendrás un año de servicio. No dejes pasar esta promoción. Y recuerda, el Grupo Multicable es solo la mejor televisión. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda: evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abriga a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no acudas a lugares concurridos. Guerrero, Gobierno del Estado. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, local 104, Colonia Fraccionamiento Hornos en Acapulco. El corredor público número 6, licenciado Fidel Serrato Vázquez, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. Grupo Multicable busca personas como tú para el área de ventas. Interesados, mandar solicitud elaborada con fotografía a cualquiera de nuestras sucursales. En Tixla, Altamirano 22A, Colonia Centro. Bochitlán, 16 de septiembre sin número, Barrio de San Juan. Quechultenango, Vicente Guerrero sin número, Colonia Centro. Mártir de Tilapan, Guadalupe Victoria número 3, Colonia Centro. Mazatlán, Portemo 53, Barrio de Santa Cruz. Petaquillas, Álvaro Obregón 3, Barrio de San Isidro. Requisitos: buena atención al cliente, disponibilidad de horarios y gusto por las ventas. Sé parte de la familia Multicable, porque el Grupo Multicable es la mejor televisión. Condominio Francisco Villa. Ven y descubre el Condominio Francisco Villa, departamentos cómodos y amplios. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. Thank you.
Continuamos, aquí en este espacio informativo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Seguimos con más información. Ahora es información pues en torno a estos jóvenes desaparecidos. Sus padres ya a más de 6 meses comentan que ya están desesperados por saber su paradero y por ello ellos piden ahora apoyo a la delincuencia. Vamos a ver este reporte. Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala pidieron el apoyo de Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete, para que los ayude con la búsqueda de sus hijos. En carteles pegados en el crucero de Rancho del Cura, antes de llegar a la cabecera municipal de Iguala, los familiares de los estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala dijeron estar dispuestos a reunirse directamente con el presunto jefe de la delincuencia con la intención de hablar sobre la situación de sus hijos. Emiliano Navarrete, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, explicó que el mensaje es una respuesta a las mantas que el presunto integrante de Los Rojos colocó en diferentes municipios del estado de Morelos para deslindarse de los ataques cometidos por la policía municipal de Iguala. Pues que nos avise, sí, aquí está el número de teléfono para que se comunique con nosotros, sí. Vamos a estar esperando la llamada. Nosotros, como decimos, pues nosotros no tenemos miedo. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque no le debemos nada a nadie, ¿sí? A nadie le hemos quitado nada. Nos han quitado a nuestros hijos y es nuestro derecho recuperarlos y exigirlos, pues, ¿verdad? Que nos los entreguen, porque nuestros hijos no son delincuentes. Para GM Noticias, Abisaí Clavel. Ahí está, bueno, esta petición que hacen los padres de los 43 desaparecidos. Esto lo hicieron, bueno, allá en el crucero del Rancho del Cura, como bien ya lo comentaban. Nos vamos con más información ahora de aquí de la ciudad capital. Pues comentarles que afectados por la tormenta Manuel protestan aquí en Chilpancingo para que se culminen las obras del Huacapa. Vamos a ver la siguiente información. Habitantes de 3 colonias populares que resultaron damnificados por las lluvias de la tormenta tropical Manuel bloquearon la avenida Llano Largo al norte de la capital del estado para exigir que se determinen las obras de rehabilitación del encauzamiento del río Huacapa, entre ellos un puente que une a esos asentamientos humanos. Con pancartas en mano, los manifestantes exigen a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que en la avenida ya mencionada hay un puente que no cuenta con rampas, está demasiado alto y los cables de la energía eléctrica están muy bajos. Ante esta situación, indicaron que la CONAGUA les argumentó que no han concluido el puente debido a que la Comisión Federal de Electricidad no ha cumplido con elevar los cables que surten del fluido eléctrico a las colonias San Rafael Norte, El Amate, Colonia Industrial, entre otras. Asimismo, denunciaron que la CONAGUA les informó que no cuentan con recursos para continuar con las obras de rehabilitación del encauzamiento del río Huacapa, por lo que los manifestantes aseguran que continuarán los bloqueos a la circulación de la avenida Llano Largo hasta que el gobierno federal concluya con las obras. Ya nos manifestó que está mal construido, porque en la segunda lluvia, una parte de la plataforma se hundió la tierra 10 centímetros. Y ahorita la empresa, bueno, ya está tratando de reparar eso, lo mal que hizo, ¿no? Los colonos que resultaron afectados por las fuertes lluvias de la tormenta tropical Manuel en septiembre del 2013 aseguraron que no van a permitir que el gobierno federal se burle de ellos porque han pasado el tiempo y no atienden su demanda de la rehabilitación del río Huacapa, que en esta temporada de calor despide olores fétidos por las aguas residuales que ahí desembocan al aire libre cuando antes lo hacían en drenajes laterales. Para GM Noticias, Abisaí Clavel. Pues ahí está la demanda pues de estos ciudadanos afectados. Ya son casi 2 años de que azotara esta tormenta en el estado de Guerrero. Aquí hubo varias afectaciones en Chilpancingo y hasta la fecha pues esta rehabilitación del río Huacapa no se ha culminado. Y además de estos olores fétidos, quienes vivimos aquí en la ciudad capital y que transitamos por esta importante vía, es insoportable realmente pasar por el llamado río Huacapa. Es un foco de infección también pues para las familias que viven cercanas
a él. Pues ahí está este reporte. Y cambiando completamente de tema, nos vamos pues con el ámbito de la salud. Hay enfermedades silenciosas pues derivadas de esta terrible enfermedad, como es pues la enfermedad del azúcar. Pues comentarles que hay que tener mucho cuidado con los ojos, porque el glaucoma pues puede sumergirlo en un mundo de penumbras. Vamos a ver el siguiente reporte. El sentido de la vista constituye una central conexión con todo lo que nos rodea. De ahí radica la importancia de cuidar al 100% los ojos. Visitas periódicas médicas se recomiendan, y es que hay enfermedades silenciosas como el glaucoma que pueden sumergirlo en un mundo de penumbras. El glaucoma es una enfermedad que no es curable, eso hay que entenderlo. Es una enfermedad que es progresiva, que puede llevar al paciente a la ceguera si no lleva un tratamiento adecuado. Sí, pero esta enfermedad puede ser detectada a tiempo y evitar llegar a esta situación, que sería incapacitante, ¿no? Entonces aquí básicamente hay que entender que es una enfermedad que no es curable. Se atiende con gotas y por medio de cirugía también, pero no es una enfermedad que sea curable, es como la diabetes y con la hipertensión, es controlable. Visitas al oftalmólogo por lo menos una vez al año para cuidar el sentido de la vista. Que sean conscientes de que existe esta enfermedad, que es un ladrón silencioso de la visión, y que hay que visitar al médico oftalmólogo, el que sea de su preferencia, al menos una vez al año, para evaluar cualquier posibilidad de alguna enfermedad y evitarla, y más vale pues prevenir que lamentar. Sin duda, una correcta visión es fundamental para la realización de las actividades de la vida cotidiana y, en consecuencia, para mantener calidad de vida. Cuide sus ojos, todo sea por su salud. Pues ahí está esta importante información para que cuidemos nuestra vista. Muchas veces hacemos las visitas cotidianas al médico general, pero casi nunca hacemos caso a nuestros ojos, y ya vimos la importancia de hacerlo una vez al año. Seguimos con más información en este espacio informativo MGM Noticias. Nos tenemos que ir a otra pausa comercial para continuar con más reporte de nuestros compañeros. Vamos a ver. Villa, departamentos cómodos y amplios. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. GM Noticias se renueva, nueva imagen, mayor contenido y, como siempre, la verdad en la información. Llegados desde California, esta sede donde nace esta organización. Vamos al siguiente reporte. Descubre el nuevo rostro de la noticia a través de GM Noticias, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por Canal 10. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda: evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abriga a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no acudas a lugares concurridos. Guerrero, Gobierno del Estado.
Grupo Multicable busca personas como tú para el área de ventas. Interesados, mandar solicitud elaborada con fotografía a cualquiera de nuestras sucursales. En Tixla, Altamirano 22A, Colonia Centro. Bochitlán, 16 de septiembre sin número, Barrio de San Juan. Quechultenango, Vicente Guerrero sin número, Colonia Centro. Mártir de Jilapan, Guadalupe Victoria número 3, Colonia Centro. Mazatlán, Cuauhtémoc 53, Barrio de Santa Cruz. Petaquillas, Álvaro Obregón 3, Barrio de San Isidro. Requisitos, buena atención al cliente, disponibilidad de horario y gusto por las ventas. Sé parte de la familia Multicable, porque Grupo Multicable es la mejor televisión. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego, te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Robar señal de cable tiene consecuencias. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Guerrero, Gobierno del Estado. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, local 104, Colonia Fraccionamiento Hornos en Acapulco. El corredor público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. Perder toda la diversión que Grupo Multicable trae para ti. Recuerda que los días de pago son del primero al 10 de cada mes. Acude a tu centro de atención a clientes más cercano. Evita pagar recargos y reconexión. Recuerda, Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el zoom zoom. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del estado, en el interior del centro comercial Galerías Chilpancingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el una vez más, Grupo Multicable, siempre pensando en tu economía, trae para ti esta super promoción. Paga 11 meses de tu renta y Grupo Multicable te regala un mes más. Así es, si pagas 11 meses tendrás un año de servicio. No dejes pasar esta promoción. Y recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. Continuamos aquí en GM Noticias a través de Canal 10 de Grupo Multicable. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información y bueno, como bien lo hemos estado comentando a lo largo de esta semana, obviamente estos días pues son de vacaciones, de disfrutar, y sobre todo el Triángulo del Sol de aquí, de nuestro bello estado de Guerrero, que se llena de turistas, así que ellos se la pasan muy bien disfrutando de las playas, pero hay que estar pendientes y hay que estar alertas
porque precisamente se pronostican en las siguientes 48 horas alto oleaje por el llamado mar de fondo allá en el puerto de Acapulco. Vamos a ver la información. Secretario de Protección Civil en el estado, Raúl Miliani Sabido, señaló que continúa la alerta por el fenómeno mar de fondo en las costas guerrerenses. El funcionario estatal informó que por la alerta por mar de fondo persisten las medidas preventivas para los bañistas. Dio a conocer que en la región Costa Chica desplegaron elementos de salvamento acuático con 8 salvavidas en Playa Aventura y 2 en Playa Bocana, haciendo un total de 21 activos en la zona y 4 unidades de emergencia. Mencionó que personal de Protección Civil ha rescatado a 3 personas que fueron arrastradas por el oleaje en Acapulco y 6 auxilios se han brindado en playas y zonas recreativas del estado. Viviani Sabido comentó que para brindar una mayor atención y protección al turista, dentro del operativo de Semana Santa 2015, se distribuyó más personal en las playas de la zona Diamante de Acapulco, desde Revolcadero a Barra Vieja. Pues hay que estar alerta si usted pretende ir a disfrutar de las playas del puerto de Acapulco, de Zihuatanejo, pues hay que tener pues mucho cuidado, no ingresar al mar si está pues estas banderas en tono rojo o amarillo que indican pues que hay que tener precaución y alejarse precisamente de estas zonas en las que se rompen las olas. Ya escuchamos que se espera alto oleaje, olas entre los 3 y 5 metros, así que pues hay que tener la precaución debida. Siguiendo pues con información del Triángulo del Sol, nos vamos ahora con esta información de allá de Zihuatanejo, una información pues un tanto extraña, pero vamos a ver de qué se trata. Es acerca de un estadounidense que vino aquí a nuestro país, a México, particularmente a nuestro estado, a buscar tesoros. Su presencia en las playas no pasa desapercibida y todos se detienen a observar sus movimientos. Les llama la atención que en sus oídos porta unos audífonos muy grandes y en sus manos unos extraños aparatos. Claro, ver el equipo que trae y estarlo viendo ahí, que está buscando sus cosas, pues ojalá y encuentre lo que busca, ¿no? Conozco los aparatos y supuse que estaba buscando algo, no sé qué, pero ojalá lo encuentre. Incluso hay quien se imagina que trata de detectar minas o bombas. Pues la verdad que andaba que trabajaba en el hotel y que andaba buscando como latas de para que no se cortara la gente, pero o algo así, bombas. Por eso me acerqué, pero ya veo que sí está buscando tesoros. Es el estadounidense David Wattenfeck, quien en sus vacaciones llega a las playas de Ixtapas y Zihuatanejo en busca de tesoros. Detector Metallis. Muchos años aquí de vacaciones, mostly coins. Lo ha hecho durante los últimos 21 años y aunque no ha podido encontrar cofres con oro y joyas, afirma que esto lo mantiene ocupado y emocionado. Sometimes rings, sometimes plata, poco oro, sometimes gold. ¿Te gusta? Do you like? Yes, I like very much. Es increíble ver cómo hay gente que todavía se interesa, ¿no?, en encontrar los tesoros de otras personas. ¿Llama la atención su manera? Claro que sí. Sí, sería interesante realizarlo alguna vez. David pide a los turistas amarrarse bien sus cadenas y dejar sus anillos antes de entrar al agua, o se convertirán en el tesoro más preciado para él. Pues ahí está, disfruta su estancia en las hermosas playas de Zihuatanejo. Si usted va a andar por allá, quizá pueda encontrar a este estadounidense buscando tesoros. Y nos vamos ahora, regresamos aquí a la capital del estado con esta nota de nuestro compañero Héctor Santamaría acerca de la total oscuridad en la que se encuentra este bulevar de aquí de Chilpancingo, podemos decir desde aquí el poblado de Petaquillas hasta la entrada a esta ciudad capital, completamente oscuro, no hay ningún tipo de iluminación. Esto pues realmente es un peligro tanto para los automovilistas, así también como para los transeúntes que simplemente muchas veces evitan pasar este puente peatonal por miedo a ser asaltados, pero también cruzan este bulevar y hay riesgo de que el automovilista no lo vea. Vamos a ver la siguiente nota. Al caer la noche, el bulevar Vicente Guerrero de Chilpancingo se vuelve peligroso e inseguro, debido a que se encuentra en total oscuridad ante la falta de luminarias que brindan seguridad a los automovilistas y a los vecinos de las colonias del sur de Chilpancingo. Habitantes de la zona señalaron que desde hace mucho tiempo ninguna autoridad se ha preocupado en instalar postes de alumbrado público, por lo que arriesgan la vida al cruzar por la carretera ante el temor de ser asaltados
a utilizar los puentes peatonales. Ante esta situación hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para darle una solución al problema de las luminarias, que mantienen el bulevar en total oscuridad. Para GM Noticias, Héctor Santamaría. Pues ahí está el llamado a las autoridades municipales y estatales. Realmente importante que se encuentre iluminado esta importante vía de aquí de Chilpancingo, porque bueno, la situación en la capital, pues sabemos que prevalece la inseguridad, y más aún, pues si ayudamos con esta total oscuridad que prevalece en el bulevar. Gracias a nuestro compañero Héctor Santamaría. Nos vamos a ir a otra pausa comercial. Recuerden que estamos en vivo. De verdad, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Tenemos todavía más información después de este corte. Se renueva, nueva imagen, mayor contenido y, como siempre, la verdad en la información. Llegados desde California, esta sede donde nace esta organización. Vamos al siguiente reporte. Descubre el nuevo rostro de la noticia a través de GM Noticias, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por Canal 10. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, local 104, Colonia Fraccionamiento Hornos en Acapulco. El Corredor Público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Guerrero, Gobierno del Estado. Una vez más, Grupo Multicable, siempre pensando en tu economía, trae para ti esta super promoción. Paga 11 meses de tu renta y Grupo Multicable te regala un mes más. Así es, si pagas 11 meses tendrás un año de servicio. No dejes pasar esta promoción. Y recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral, lo más sofisticado en atención bucodental. Tenemos la tecnología más avanzada, láser terapéutico, radiografías 100% digitales, personal certificado con especialidades en ortodoncia y ortopedia maxilar, cirugía bucal, endodoncia, periodoncia y prótesis dental. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Centro Odontológico Integral, estética y funcionalidad que tú te mereces. Perder toda la diversión que Grupo Multicable trae para ti. Recuerda que los días de pago son del primero al 10 de cada mes. Acude a tu centro de atención a clientes más cercano. Evita pagar recargos y reconexión. Recuerda, Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Villa Tlaloc, el mejor lugar para vivir en Acapulco. Disfruta del maravilloso puerto de Acapulco estrenando un departamento de Villa Tlaloc.
de la mejor ubicación y el mejor precio al alcance de tu bolsillo, ya sea para vacacionar o vivir ahí. No te arrepentirás. Vive y admira la bahía más hermosa del mundo, viviendo en un departamento de Villas La Loma. Informes al 01-744-481-1180. Villas La Loma, el mejor lugar para vivir. Condominio Francisco Villa. Ven y descubre el Condominio Francisco Villa, departamentos cómodos y amplios. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda: evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abriga a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no acudas a lugares concurridos. Guerrero, Gobierno del Estado. Grupo Multicable busca personas como tú para el área de ventas. Interesados, mandar solicitud elaborada con fotografía a cualquiera de nuestras sucursales. En Tixla, Altamirano 22A, Colonia Centro. Bochitlán, 16 de septiembre sin número, Barrio de San Juan. Quechultenango, Vicente Guerrero sin número, Colonia Centro. Mártir de Tulapan, Guadalupe Victoria número 3, Colonia Centro. Mazatlán, Portemo 53, Barrio de Santa Cruz. Petaquillas, Álvaro Obregón 3, Barrio de San Isidro. Requisitos: buena atención al cliente, disponibilidad de horario y gusto por las ventas. Sé parte de la familia Multicable, porque Grupo Multicable es la mejor televisión. Seguimos aquí en GM Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Estábamos viendo en pantalla y constantemente aparecen las líneas de contacto para que ustedes se comuniquen con nosotros. Pues obviamente sus comentarios, quejas, sugerencias y también alguna queja ciudadana, algún reporte, pues obviamente lo tomaremos muy en cuenta. Continuando con la información, nos vamos con esta información acerca del candidato de Movimiento Ciudadano, Luis Walton. Pues crece la alianza con él y con la sociedad guerrerense. Ayer aquí en Chilpancingo, perredistas y sociedad civil en Acapulco pues manifestaron su total apoyo al candidato. La campaña política del cambio y la esperanza del candidato del Movimiento Ciudadano a gobernador de Guerrero, Luis Walton Aburto, continúa con la suma de miles de personas en Guerrero. Ayer, periodistas en Chilpancingo y sociedad civil en Acapulco manifestaron su apoyo al candidato, quien calificó la política como una pasión. En Chilpancingo, Walton Aburto sostuvo una reunión con perredistas, habitantes de diversas colonias, en las instalaciones de la sección 77 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud. En su mensaje de bienvenida, el líder Juan Carlos Barrios expresó al candidato que cuenta con el apoyo de esta y otras colonias de Chilpancingo porque saben de su proyecto y compromiso con el pueblo guerrerense. En este evento, nosotros sabemos el compromiso que tiene usted con la sociedad guerrerense, sabemos el compromiso que tiene para darle solución a los problemas de nuestra entidad, como es la seguridad, el empleo y el desarrollo económico. Al pronunciar su discurso político, el abanderado del Movimiento Ciudadano llamó a los presentes a apoyar el proyecto que encabeza, el cual, aclaró, no es de Luis Walton ni de su equipo, sino de los guerrerenses. De lo contrario, expresó, deben votar por el candidato que prefieran sin aceptar la compra del voto, pues es la corrupción la que mantiene hundido a Guerrero. Walton Aburto estuvo acompañado por los diputados federales que se han sumado a su campaña, Silvano Blanco de Aquino, Carlos de Jesús Alejandro y la líder Emperatriz Basilio. También estuvo presente el dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos, Apolinar Cegueda Dorantes. Por la noche, el candidato acudió a un cóctel con sociedad civil de Acapulco y empresarios a quienes les expresó que busca ser gobernador porque tiene pasión de servicio.
La activista Julia Alonso de la Asociación México por la Paz y Ciencia Forense informó que decidió unirse a su campaña porque Guerrero merece un gobierno honrado, con ética y con personas que gobiernen para ser un mejor estado, para ayudar y trabajar a los guerrerenses y no para enriquecerse. Asimismo, le agradeció el apoyo que ha dado en Guerrero a familiares de desaparecidos. El licenciado Luis Huerta ha trabajado muy arduamente, he visto cómo poco a poco ha ido sacando adelante a Acapulco y espero que saque Guerrero. Y también quiero agradecerle lo que ha propuesto y lo que ha ayudado a todas las familias para Guerrero en la donación de las pruebas de ADN para todos los desaparecidos. En el evento participó la presidenta de la Fundación Niños en Alegría e hija del expresidente Miguel Alemán, Alejandra Alemán, quien expresó que la sociedad quiere seguir en Guerrero y para ello necesita que él mejore las cosas. Y ahora sostengo que yo admiro mucho la dona, a esto que es la política. Qué difícil estar en estos momentos en Guerrero. Yo admiro mucho el empeño de querer sacar este estado que lo hemos visto en otras condiciones mejores. Y que creo, Luis, y que creemos en ti y que tú lo puedas sacar adelante. Queremos un estado limpio, seguro, con educación. Y lo que más queremos es seguir viviendo en Guerrero. Y para eso te necesitamos a ti. Ojalá te cuentes con mi apoyo y con el de todos aquí. En el cóctel estuvieron presentes empresarios locales como Oscar Atié, Juan Bernard, Rosana Paco, Efren Marmolejo, Iván Velázquez y el notario Sergio Olvera, entre otros. También acudió el perredista Julio Ortega, quien saludó de manera afectuosa a Luis Walton Aburto, a quien le dio su respaldo. Para GM Noticias, Abisaí Clavel. Y siguiendo con información precisamente pues en torno a esta selección 15 que particularmente aquí en el de Guerrero, diversos sectores, los padres de los normalistas, que comentan que no deben elecciones en Guerrero, que no hay las condiciones. Así que, bueno, precisamente vamos a ver esta nota acerca de si hay riesgo de las elecciones, que se lleven a cabo las elecciones en nuestro estado. Protestas, manifestaciones, quema de inmuebles, cobro de casetas, agresiones, son acciones que detonó la desaparición de los 43 normalistas que se han derivado en un intento por impedir que se lleven a cabo elecciones en Guerrero el próximo 7 de junio. En estos comicios se van a renovar gobernador, el Congreso local, alcaldes y diputados federales. El caso Ayotzinapa destapó la realidad de Guerrero. Una realidad ignorada donde imperan los homicidios, desapariciones forzadas, fosas y las consecuencias de la delincuencia organizada. A esto se suma la pobreza de la entidad. Las autoridades han declarado que habrá elecciones sí o sí. Soy encargada de la organización del proceso electoral del INE y lo haremos desde el ámbito de nuestra responsabilidad, tanto el jefe de gobierno, los gobernadores como el gobierno de la República. Hay algunos municipios en Guerrero, particularmente, en los que pues se han dado estas manifestaciones de algunos grupos que han dicho que no van a permitir realizar la elección. Los esfuerzos de los institutos electorales se han centrado en lograr la capacitación de funcionarios y la organización del proceso, pero es solo uno de los obstáculos, pues hay que considerar el crimen organizado que afecta directamente en la postulación de candidatos, el desarrollo de campañas políticas y la libertad de voto de los ciudadanos. Acciones de campo para reclutar capacitadores asistentes, para notificar más los protocolos y las medidas adecuadas para proteger a nuestra gente. Creo que lo que nosotros buscamos, sobre todo para los operativos de campo, es buscar gente que sea conocida y respetada en todas las zonas. Es más bien las estrategias que nosotros seguimos, no tanto pactar con algo que es ilegal. Nosotros somos una institución de legalidad, sobre todo. El mismo consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció que la inseguridad, la explosividad social y la intensidad política
hacen que el proceso en esa entidad se vislumbre como la más complicada en la historia electoral de nuestro país y confíen que se pueda sacar adelante sin la necesidad de militarizar la jornada. El instituto no es parte de la problemática en el que se vive en el estado de Guerrero, pero tampoco como órgano del estado y nosotros como ciudadanos hemos sido omisos de lo que ocurre. Detrás de la exigencia de la aparición de los 43 normalistas, el objetivo fundamental de los maestros es echar para atrás una reforma educativa que atenta con los privilegios que hasta ahora han tenido. Si a ustedes no les mueve, compañeras, compañeros, no les mueve el que nos estén asesinando, que nos estén desapareciendo a nuestros jóvenes, díganos qué les va a mover. En enero decíamos que tenemos que iniciar con la lucha en contra de esa maldita reforma laboral administrativa, que no es una reforma educativa, y que ustedes son los compañeros que están entregando a asistir a estos cursos. El magisterio controla 60% de las escuelas en donde habrá casillas y la CETEC ha amenazado en no permitir su instalación. Sí, es un grupo de radicales que pues han anunciado acciones violentas y que rebasan el Estado de Derecho. La intención del INE es transformar las protestas sociales en un ejercicio democrático, pero el verdadero reto radica en consolidar un gobierno capaz de traer seguridad, progreso y oportunidades. Guerrero está en el piso del desarrollo humano, por lo que difícilmente se va a dejar de perpetuar el ciclo de gobernantes en instituciones inoperantes. Pues ahí están ambas posturas. Los maestros de la CETEC dicen no van a permitir que se instalen siquiera estas casillas. El INE, por su parte, dice que sí hay condiciones para que existan elecciones en nuestro estado. Veremos qué es lo que sucede. Siguiendo de tema y regresando pues a este enfrentamiento que le hemos venido con de este recorrido informativo, nos vamos a ir a esta información de Héctor Santamaría, en donde, el líder o coordinador del FUSDE, Crescencio Ramírez López, fija su postura en torno a dicho enfrentamiento. Miembros del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, por sus siglas FUSDEC, bloquearon la carretera federal México-Acapulco para exigir la liberación de sus compañeros retenidos por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, conocidos como POEG, después del enfrentamiento de la noche de ayer lunes en la localidad de San Juan del Reparo. También demandaron la presencia de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos para observar el desarrollo de las negociaciones entre los dos grupos de guardias civiles que se disputan el control de la seguridad en las localidades rurales de Acapulco y Chilpancingo. Estas diferencias en los últimos meses han generado una serie de confrontaciones entre ambos grupos de guardias comunitarios, lo que terminó en un enfrentamiento armado que tuvo como saldo 4 personas muertas, 11 heridas y un número aún no cuantificado de comunitarios retenidos. 5 mandos del FUSDEC salieron de su base de operaciones en la cabecera de Tierra Colorada para trasladarse a Buenavista de la Salud, localidad perteneciente a Chilpancingo, y sostener un encuentro con los líderes de la UPOEC. El coordinador del FUSDEC, Salvador Nariz, y Gaudencia Abraham, comandante de la UPOEC, se reunieron en privado para analizar la posible liberación de los detenidos. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, tras la balacera en la localidad de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, 11 personas resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a nosocomios de Chilpancingo y Acapulco. La dependencia informó que durante la atención médica que se les prestó a los heridos, uno perdió la vida en el hospital Donato G. Alarcón del puerto de Acapulco, esto debido a la gravedad de las heridas. Para GM Noticias, Héctor Santamaría. Pues bueno, ahí está también esta información, que como ya lo comentábamos al inicio, nuevamente hechos de violencia pues empañan ahora esta Semana Mayor, ya unos días de que pues inicien todas estas actividades también de jueves y viernes santo. Cambiando de tema, nos vamos ahora con la siguiente información, pues comentarles que desde hoy pues la Policía Federal
cuidará a 4 candidatos aquí en Guerrero. Informarles que la Comisión Nacional de Seguridad destinó elementos federales para proteger a 4 candidatos que buscan la gubernatura de Guerrero y que contenderán por el cargo a partir del próximo 5 de abril hasta el 7 de junio, día de la elección. Los candidatos que recibirán protección de los agentes federales a partir de hoy son Luis Walton Abulto, del Partido Movimiento Ciudadano, y Héctor Antonio Astudillo Flores, del Partido del PRI, Verde Ecologista. El personal que forma parte de la Policía Federal también protegerá a Karime Illari Sevilla Álvarez, candidata por el Partido Nueva Alianza, y Raimundo Noguera Analco, candidato por el Partido Encuentro Social. La Comisión Nacional de Seguridad continúa a la espera de que el resto de los aspirantes acepten la protección que ofreció el titular de la comisión, Monte Alejandro Rubio. La comisión dependiente de la Secretaría de Gobernación reiteró su voluntad de proteger a los candidatos a puestos de elección popular con la finalidad de que el proceso electoral se desarrolle en armonía democrática. Pues bueno, ahí está la información de estos 4 candidatos que ya aceptaron, pues bueno, que sean pues protegidos por elementos federales. Habrá que ver qué opinan los demás candidatos o si ellos también aceptarán, pues bueno, esta seguridad que están enviando a nivel federal la Comisión Nacional de Seguridad. Pues bueno, ahí está esta información. Pues hasta aquí llegamos con este recorrido informativo. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible GM Noticias. Gracias a todos ustedes que amablemente siempre nos están acompañando a través de Canal 10 de Grupo Multicable. Les recuerdo que mañana tenemos mucha más información de lo que se suscita en las últimas horas aquí en la capital y en el resto del estado. A nombre de Lisset López Curiel, titular de este espacio, se despide de ustedes Diana Bello. Nos vemos mañana.